de incienso, azahar embriagador, redoble de tambores, saeta, rugir de corneta, rasear de zapatilla, culto, pregones, traslados y viacrucis, rincones, callejas y plazuelas, luz y oscuridad, silencio y algarabía, recogimiento, reconversión, olor a cera quemada, tintineo de varales, túnicas planchadas, capirotes, costales almidonados. Cofrade de San Lucas, un año más, nos llega la cuaresma. Inmerso en esa antesala de pasión, con el susurro de la primavera, el ambiente y el resurgir de los sentimientos más profundos que cada cofrade guarda dentro de sí. Nos disponemos, un año más, a hacer papel nuestra Semana Santa. Señora doña Ana Castillo, delegada de Turismo y demás acompañantes del excelentísimo Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda. Señor don José Manuel García, miembro de la permanente del Consejo Local y Cofradía de nuestra ciudad. Estimado hermano mayor y compañero de Junta de Gobierno de nuestra Hermandad de la Oración en el Huerto. Hermanos mayores y miembros de Junta de Gobierno de las diferentes hermandades de San Lucas. Estimado señor don Antonio Rodríguez Acosta, presentador de la revista 2015. Querida banda de conetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de Utrera. Señoras, señores, amigos todos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al acto de la presentación de la revista de Semana Santa, en su 33ª edición. Fiel a su cita cada año, nos acompaña la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de Utrera, a la que le agradecemos su especial participación en este acto. La marcha que acaba de interpretar ha sido Dolores, Madre de Dios, de Benjamín Monjes Berenes. Un año más, hemos creído oportuno editar el que este año es el Gesemaní 2015, cartel anunciador de la Semana Santa saluqueña, editado por nuestra Hermandad de la Oración en el Huerto y que este año representa una instantánea diferente y desde otro punto de vista del paso del Señor. Bella fotografía que ha logrado el fotógrafo saluqueño Antonio Palacio. Ruego, por favor, la presencia para descubrir el cartel de Israel Andrés Montserrat, representante de la entidad Banco Mediolanum, y de Antonio Orellana Palacio, autor del mismo. A continuación, podrán escuchar la marcha Una oración por la cava de Francisco Manuel Calle de B. Thank you.
de habernos deleitado nuevamente con los sones de la Veracruz de Utrera, quisiera hacer una breve semblanza del que hoy será encargado de presentar nuestra revista de la Semana Santa de Sanlúcar. Antonio Rodríguez Acosta nace en Jerez de la Frontera hace casi 43 años. Felizmente casado, comparte su vida con Cari y con sus dos hijos, Patricia y Jesús. Siempre vinculado a nuestra hermandad de la Oración del Huerto, desde el año 1979. Ha pertenecido a varias juntas de gobierno. Actualmente viste el terciopelo verde cada domingo de Ramos delante de su devoción, María Santísima de Gracia y Esperanza. Pero es la hermandad de Jesús Nazareno a la que desde su nacimiento le une una especial relación. Desde su pertenencia a los grupos jóvenes de las mismas, a junta de gobierno o hasta poder llegar a ser capataz del Señor de la Madrugada, por la estrecha relación que siempre ha tenido su padre, Antonio Rodríguez Martínez, con la cuadrilla del Nazareno. Actualmente Antonio también es hermano de la Hermandad de la Patrona, Nuestra Señora de la Caridad Coronada, siendo costalero de la misma cada 15 de agosto. Metidos ya en plena cuaresma, este año, amigo Antonio, serás el encargado de ponerle voz a la revista, haciendo al pueblo cofrade de Sanlúcar conocedor de todos sus contenidos. Querido presentador Antonio Rodríguez Acosta, tuya es la palabra.
Señora doña Ana Castillo, delegada de Turismo y demás acompañantes del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Señor José Manuel García, miembro de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Querido hermano mayor y miembros de Junta de Gobierno de la ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto, María Santísima de Gracia y Esperanza, y santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de las diferentes hermandades y agrupaciones de Sanlúcar de Barrameda. Señor director y componente de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz de Utrera. Hermanos y devotos de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Cofrades de Sanlúcar, señoras y señores. Buenas noches y bienvenidos todos a la 33ª edición de la revista de Semana Santa que cada año la ilustre y fervorosa Hermandad de la Oración en el Huerto edita con mucha ilusión y empeño hacia los cofrades sanluqueños. Quiero agradecer de antemano al hermano mayor de esta hermandad y a toda su junta de gobierno que la compone el haber puesto toda su confianza en mí para subir hasta este atril y presentarle a todos vosotros una nueva edición de esta revista. Mi mejor agradecimiento a ti, José Manuel, de tu presentación a todos los presentes. Revista en la que desde niño y en estos aledaños de la Iglesia de San Diego me trae y conservo muchísimos recuerdos de sus presentaciones, allá por los años 80, y de la cual aún conservo minuciosamente todas, pues soy coleccionista perpetuo de ella. Cada portada, artículos y fotografías que en ella se edita, cada año me impacienta la nueva llegada de una Semana Santa Mayor, donde nos anuncian la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Semana Santa en la que a todos los cofrades nos llega con un significado y un mensaje, donde nos marca y prepara a la gran fiesta de la Pascua. Pero en realidad, ¿qué debe significar la Semana Santa para un cofrade sanluqueño? No escribo para ti, querido cofrade que me escuchas, ni tampoco para mí. Lo hago copiando al dictado de una conciencia que se me despierta ante tanta barbarie, ante tanta injusticia y ante tanta falta de amor como nos rodea. A las puertas de Jerusalén, poco antes de la pasión, el Señor lloró. Había venido al mundo y el mundo no le reconoció. Ni siquiera los apóstoles, aquellos más directos discípulos, pudieron encontrar fuerzas ni ánimos para seguirle en la noche trágica que desembocó en la cruz. Los que apenas horas antes le vitoreaban, exigían su crucifixión y muerte. ¡Cuánta miseria y cuánta oscuridad nos invade para no ver la luz! Y no es que sea tenue el reflejo que irradia, mas al contrario, es imposible mirarla de frente porque quedaríamos deslumbrados. No, no es que esta luz pase desapercibida, es que su fuego quema y consideramos mejor quedarnos lejos para no complicarnos la existencia. Al alejarnos de esta luz, todo se vuelve gris, monótono, aburrido, cuando no, angustioso e insoportable. Y tú, querido cofrade sanluqueño, tú, mi querido amigo y hermano, mi compañero en la fila del Cristo de la Oración en el Huerto, cuando los domingos de ramo despiertan la primavera de su sueño entreverado, cuando caminas cabizbajo metido en el anonimato de tu antifaz, quemando la cera de un cirio que quiera alumbrar al mundo con esa mijita de luz que le puede dar, tú como de cerca te colocas. ¿Cómo te arrimas a ese toro
que te embiste el alma amenazado a herirte de gravedad? ¿Lo haces con miedo, dudando el lance o comprometiéndote tu vida hasta proponerla al servicio de los demás? ¿Cómo de cerca te pones tú, costalero de gracia y esperanza, cuando las gotas de sudor que te anegan el sentido de tu deber te requieren el esfuerzo de una chicotal larga y sin música en los caminos de la vida? ¿Arremete los riñones con fuerza y pones el costal apretado contra la madera? ¿O te dejas venir aliviando el peso que ya otro cargará con tanto desaliño sobrevenido? Basta ya de corrupciones y tibiezas. Que el pequeño de la borriquita no aprenda de nosotros que la Semana Santa es un ritual sin contenido. Que no crea que la música que oye está vacía. Que no sospeche que tras las bambalinas del paso de la Virgen de la Victoria pueda ir solo una imagen de madera a la que todos miran boquiabiertos sin saberse muy bien el porqué. Soseguémonos un poco y reflexionemos con el sonido de fondo de la imaginada y quebrantada voz de una capilla musical ante la imagen del Cristo humilde y paciente. Ahí te quiero ver a ti, que no crees, a ti, que te acercas a la Semana Santa como un turista, que sorprendido quedas absorto por la estampa para ti trasnochada, pero que a la que reconoces hermosa, esa estampa que ves con tus ojos del cuerpo, pero que no te llegan a los del alma, porque ni siquiera sabe usarlos. Ahí te quiero ver. ¿Qué ves? Y me contesto yo solo, que quizás ves un teatro en el que los actores encarnan con destreza su papel, pero a la recogida se desvisten de su disfraz y ya caminan por el mundo igual que tú, sin ninguna fe que les devuelva la vida, llena de vida que el Creador les diera. Así comprendo cómo a esa Virgen le siga derramando tantas y tantas lágrimas desde el cielo, apesadumbrada por ver que tras la pasión y muerte de su Hijo, después de tanto tiempo seguimos igual, sin estimar su grandeza, sin comprender su mensaje, sin salir de nuestras perezas, de nuestras omisiones voluntarias, sin atender a una vida que nos reclama y a la que abruptamente cada vez más le decimos que se calle, que no nos moleste, que nos deje dormir plácidamente en el mal llamado estado del bienestar. Señor, qué bien se está aquí, le dijo Pedro a Jesús en el Tabor. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sí, es verdad que cuando vemos iluminada por la cera de su paso de palio la cara de la Virgen de la Amargura, poco antes de despertar la aurora, allí en el convento de Madre Angelita, cuando salen las monjitas a cantar con su voz clara de azucena, esas canciones de amor, se nos estremece el ánimo soñoliento y nos envuelve un aliento de paz que quisiéramos que durara siempre. Sí, allí sí que haríamos tres chozas para quedarnos para siempre, como si nada existiera, como si esas voces angelicales no estuvieran esculpidas a base de latigazo, de coronas de espina y de clavos que se cosen a la cruz, a esa cruz que cada día sostienen entre sus manos amorosas para llevar aliento al que lo necesita, para gastar sus vidas tejiendo un manto de consuelo, para derramar amores gratuitos en el desierto impasible de los que nada tienen y nada le pueden dar, más que sus caras agradecidas y sus pobres corazones desgarrados. Si tú, mi querido amigo cofrade sanluqueño, te quedas en el humo del incienso que el acólito turiferario desprende a borbotones para que suba hasta la cara llorosa de esta Virgen, y no te agarras a la cruz de ese bendito y humilde nazareno, a ese Jesús nazareno que con su inmensa bondad camina paso a paso racheado y templado por la calle Santo Domingo, puedes estar en el Tabor. Pero el cristiano lo sabe, pertenece al Calvario y a la cruz que allí se clavó. Lo sabes muy bien, porque no paras de recrearte la cara de esa Virgen que estuvo en el segundo, pero no en el primero. Si nuestro país es la cruz, tampoco pertenecemos al mundo. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilato. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. ¿A qué reino te refieres, Señor? ¿Qué reino es el tuyo? ¿Será ese en el que cada día crecen las flores del amor, que concita en torno a sí una vida de entrega, como la de las carmelitas descalzas, que este año celebran el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa? ¿Será ese reino
del nada te turbe, nada te espanta, solo Dios basta. Es ese, hermano, el reino de la gracia y de la esperanza, el reino del amor y el reino de la caridad. Pero no confundas, mi querido diputado de caridad, la limosna con el amor, la dávida con la entrega de la propia vida, la generosidad con la renuncia a todo. Cristo no se da a medias. Mira cómo el capataz busca las calles difíciles para sacar lo mejor de su cuadrilla. Cómo la gente se congrega en aquellos vericuetos más complicados donde la pericia costaleriza se hace más necesaria. Así también, las puertas del cielo son estrechas y por ellas hay que pasar. Allí Jesús nos espera para abrazarnos y decirnos entrar. Y tú quieres entrar, lo sé, como yo también quiero entrar. Pero qué difícil se nos hace mantener la coherencia. Qué difícil es querer al Cristo del consuelo cuando le vemos harapiento tirado en la calle, sin una manta para abrigarse del frío en el duro invierno. Y qué difícil ser coherente. Qué difícil acercarse al mayor dolor de una madre consumida por las angustias de su hijo drogadicto, encarcelado en las garras del humo de la muerte o de aquel amigo que en que otro tiempo riera nuestras mismas risas y que ahora se estremece más lento, cariacontecido por las telarañas de un desempleo que le produce indignidad e indigencia. Qué pena de habernos agarrado a nuestra comodidad, cuando no a nuestra indiferencia y despreocupación. Solo un milagro puede salvarnos. Ese milagro del Cristo crucificado de Santo Domingo, que desgrana su misterio paso a paso por el compás de su convento y que al salir por el arco se da de frente con la cara atenta al avance rasheado de las zapatillas de sus hermanos costaleros. Atentos, Cristo muere para salvarnos. ¿Tienes tú conciencia de que necesitas ser salvado? ¿O como el fariseo te corroe en la soberbia de creerte que eres lo bastante bueno ante Dios como para tener la necesidad de que Él muera por ti? Sé humilde como aquella samaritana que fue a buscar agua al pozo de Sicar. Date cuenta que es Jesús el que te da de beber, un agua que te calmará para siempre tu sed. Porque no es este agua la del aguador del Jueves Santo, que se acerca a los fardones del paso de la esperanza a enjugar el sudor de los costaleros recién salidos por el dintel de la puerta de San Nicolás. Este agua te dará la fuerza de la plenitud, como la de esa Virgen, chiquita, llorosa y blanquecina, que envuelta en sus terciopelos verdes, grita al mundo que aún queda esperanza, una esperanza que no se agota en lo material ni en lo puramente humano, sino en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que para ti, mi querido hermano cofrade, y para mí, deben ser la fuerza que sostenga nuestras vidas. Esperanza en la vida eterna, porque tú crees en la vida eterna, ¿no? ¿Cuál puede ser sino el motivo de tu ser cofrade? ¿Cuál es el sentido de la pasión y la muerte de ese Cristo que pasea por las benditas calles sanluqueñas, diciendo y gritando al mundo, no temas, el Señor ha vencido la muerte? El Cristo de la Veracruz, asomado a la ojiva de la puerta mudéjar de la parroquia, parece indicar lo contrario. Su aspecto mortecino nos invita a la contemplación y de ella apenas sacamos la imagen de una bondad derramada en los corazones de hijos desaprensivos. Muerto y todo, parece colgar de la cruz en actitud de abrir por última vez sus brazos al cielo para acogernos en un tierno abrazo de Padre. Elí, Elí, la masa bactaní. El abad ha abandonado a su hijo a la muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte de cruz. Pero retrotraigamos la imagen. ¿Qué ha pasado antes de esa muerte? Ya veremos lo que pasó a continuación, pero detengámonos en lo que ocurrió antes. Jesús, en la Sagrada Cena, reunido con sus apóstoles, para celebrar la Pascua, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, «Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Jesús instituyó la Eucaristía y antes de ser entregado a la muerte, empieza a cumplir lo que más adelante en el momento de la ascensión nos prometerá a todos por medio de sus discípulos. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo antes de morir se queda para siempre con nosotros.
Él se anodó a sí mismo haciéndose un niño en Belén, y ahora más amor no cabe, se hace pan para nosotros, queriendo no solo quedarse para siempre a nuestro lado, sino también servir de alimento de nuestras vidas. Cuando a la mañana siguiente Jesús sea crucificado y muera, Él ya ha dejado instituida la Eucaristía para seguir con nosotros siempre. Te cuento esto, querida mujer, de la penitencia del cautivo, porque cuando te veo con los ojos tapados tras la figura egregia y erguida del Señor, me recuerdas a aquel ciego del Evangelio de nombre Bartimeo, que a la pregunta de Jesús, ¿qué quieres?, respondía, que vea, Señor, que vea. Ojalá que te asomes, mujer, en tu camino a la iglesia de los desamparados por calle Regina, para ver cómo en el convento del mismo nombre se celebra la misa de la cena del Señor, en la que antes de celebrar la Pascua, Jesús se arrodilla ante los apóstoles y les lava los pies. ¿Te das cuenta? Aquí está el gesto que Jesús nos muestra antes de su pasión. Una vez más se arrodilla ante nosotros. El que es Dios se pone a nuestro servicio. El que todo lo puede se humilla antes de ser glorificado por el Padre. ¿Qué te voy a enseñar yo a ti, que tanto sufrimiento lleva a tus espaldas, más que recordarte que nunca te olvides los viernes, cuando te acercas a la capilla a dejar tu limosna, esa que saca de tus cortos ahorros, que ante el Señor eres la reina, eres la favorita, porque Él ensalza a los humildes y a los ricos los despide vacíos. Y recordarte también que si le quieres ver de frente, solo tienes que acudir al sagrario. Allí te espera a ti y a mí y a todos para que podamos contarle nuestras cosas, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. No faltes. Verás cómo te lo paga con alegría en el corazón y paz en tu alma. Sí, Cristo se entrega en la cruz, pero también en la Eucaristía. Él se va al cielo, pero se queda aquí con nosotros. Y cada mañana, cada tarde, en cada momento del día, en alguna parte del mundo se vuelve a ser presente para nosotros mediante la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. ¿Te das cuenta, hermano, que este es el misterio de nuestra fe, la esperanza a la que hemos sido llamados, de modo que ya no somos amigos, sino hijos, y por tanto herederos de una vida eterna? Esta es nuestra esperanza cierta, la que nos hace guardar silencio en la noche del Jueves Santo, porque Dios ha querido que el amor se construya desde el sufrimiento, la alegría desde el dolor y la fe desde la duda. Tú y yo, querido hermano, no podemos estar seguros de nuestra fe, porque ya no sería fe, pero podemos hacerla crecer cada día con la oración, como la de esos nazarenos negros de cinturón de esparto, que en la quietud de la noche a paso decidido caminan raudos y en silencio sobrecogedor a su estación de penitencia. ¿Cuándo haces oración, cofrade? ¿Cuándo te recoges en la soledad de tu cuarto para en silencio encomendarte a Dios? ¿Cómo le hablas? ¿Qué le dices? ¿Cómo te reconfortas? Ya sabrás que andar a oscuras es una cosa y hacerlo solo es otra. Porque en este camino de la vida, la única compañía que tienes tú y yo, todos, es la del Señor. Los demás venimos, estamos, pero siempre nos vamos. En realidad, tu compañía permanente es y será siempre la suya. Y esta presencia es la que te reconforta, la que te salva y te llena profundamente. Esta es la única que te mantiene alegre y te da la única felicidad posible. Sí, la oración es el alimento de nuestra vida cristiana y sin ella nos pasará como a Pedro, que a las primeras de cambio negaremos conocer al Cristo que juraremos de Él. Y cuando nos mire desde lejos, no podremos sino irrumpir en unas desconsoladas lágrimas propias de traidor. No llores, pues, y reza mucho, tanto como puedas. Esa es nuestra mejor arma para calzar una existencia aprovechada, llena, plena y alegre. Así será, porque en la oración puedes ver lo que te falta, lo que te da fuerza, lo que de verdad es importante. Ahí podemos ver la verdad desnuda de las cosas y el verdadero rostro de ese Cristo al que te debes por tu devoción, por tu confianza en Él y por tu compromiso apostólico. Y esta oración además te hará ver de otro modo la vida, más gratificante, más entregada y más sublime. Esta oración te conducirá al amor, primero a Dios y después a los hermanos, a los que esculpen en sus espaldas los latigazos de las contradicciones, como el Cristo de la misericordia, o a los que la vida les tiene el alma apuñalada siete veces,
como el excelso pecho de la Virgen de los Dolores, y también te hará ver la alegría en las cosas sencillas, o el amor derramado, o en el silencio de una cena cualquiera. Que el amor no se pregona, ni se vende, ni se comercia, sino que se entrega gratuitamente. Mira a la Virgen de las Angustias. ¡Qué cara más desgarrada por el dolor del hijo muerto! La madre que sobrevive porque tiene el alma llena de la fuerza interior que da la fe. Y la mujer que sostiene en el amor de Dios. ¿Qué has sentido cuando se te murió un ser querido? ¿Cómo se te agarrotaron las entrañas? ¿No perdiste el pulso de la vida como si hubiera quedado quieta? Sí. Cuando la vida se da de frente con la muerte, ésta cree que nos ha vencido y aprovecha nuestra desazón para desconcertar nuestra conciencia y las fuerzas se te debilitan y solo quieres morirte también tú para quedarte en paz. Pues es un error. El Cristo yacente de San Francisco está muerto, pero vive. Está exámine su cuerpo con el rigor mortis, pero el alma, donde esté, allí estará. Se te clava como una aguja en el corazón para sangrarte gotas de amor. Y ese amor es el que nos devolverá la vida que nos ha sido arrebatada. Quédate solo como la Virgen de la Soledad. Llora, aflígete cuando puedas y resista. Purifica tus pecados, confiesa tus culpas, repara los daños. Cristo ha muerto, pero la historia no ha terminado. Le queda su página más gloriosa, la más excelsa. Ahora, quédate en ti mismo, cofrade. No salgas a mirar por la ventana de tu imaginación. No te distraigas. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Todo tiene su tiempo. Calma, sosiégate, reflexiona, medita, sufre y goza. Cristo ha muerto, pero esto no es el fin. Más que el fin, estamos en el principio. En la noche del sábado que oiremos cantar esta gloria. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombro beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra y lo humano con lo divino! ¿Lo ves, hermano? Este y no otro es el sentido de nuestra fe. Que aspiramos a la resurrección, a una nueva vida, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y por eso, tú y yo y todos solo aspiramos a conquistarlo para nosotros y para los que nos rodean. Por eso sacamos los pasos a la calle, para que el mundo sepa que Cristo ha muerto por nosotros, pero ha resucitado y vive. Por eso hacemos esta revista, por eso se celebra la Semana Santa y por eso nuestra casa es la Iglesia. El Nazareno blanco del resucitado nos recuerda a aquel primero de la borriquita. Su inmaculado aspecto le renueva el alma, purificado quizás de los pecados. Aún así, no podemos hacer de la jornada del Domingo de Resurrección un día de nostalgia, como aquellos dos discípulos que camino de Emaús se lamentaban y discutían por todo lo que había ocurrido. No puede pasarnos que como a ellos, Jesús se nos acerque y no les reconozcamos. Cuando el Señor les pregunta por el motivo de su contradicción y ellos le responden, reciben el regaño del Maestro. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso después de oírle, me pregunto yo, le decimos a Jesús, quédate con nosotros? ¿Se nos han abierto los ojos y le hemos reconocido? ¿Arde nuestro corazón mientras conversa con nosotros en el camino? El Señor ha resucitado y alegres cerramos nuestra Semana Santa. Entonces, tocará recoger los enseres, limpiarlos, guardarlos esmeradamente para el año que viene. La primavera ya se hará presente de modo definitivo y nuestro espíritu caminará pleno de felicidad hacia el Pentecostés para recibir al Espíritu Santo.
La Blanca Paloma nos acogerá un año más en la aldea y a la vuelta celebraremos la fiesta de Cristo sacramentado, el Corpus Christi. En el mes de agosto nos sentaremos todos en casa para celebrar el Día de la Madre. Este año más aún gozaremos con el 50 cumpleaños de su coronación. Ella se lo merece todo. Nunca le daremos bastante amor filial. Bendita patrona de la caridad. Y después del verano, pronto llegará otra vez el Adviento y otra vez la Navidad. Es la vida que gira y gira para dar vueltas y vueltas hasta que alcancemos tú y yo la tierra prometida. Esa tierra a la que todos aspiramos. Así que, mis queridos cofrades, que en una chicotá sin fin el capataz del cielo nos llame, que nos llame cuando él quiera y con voz templada y enérgica nosotros contestemos por última vez a esta es. Queridos cofrades, esta edición número 33 consta de 104 páginas de interior, portadas más contraportada. Portada en la que este año y por el autor, don Óscar Franco, se presenta con Jesús orando en el huerto ante una impresionante y bellísima estampa de su salida procesional en una tarde del Domingo de Ramos, invadida por la multitud de un pueblo sanluqueño y de una vista espectacular donde el sol radiante ilumina con gran hervor el misterio del paso del Cristo orante. Como portadilla se refleja magnífica fotografía donde el autor del mismo, don Javier Rodríguez, nos refleja momentos de cada rincón cofrade en nuestra Semana Mayor. En el apartado del sumario nos viene bien detallado y clasificado el interior de la misma, tanto como de su coordinación, maquetación y diseño, grupo de la comisión, autores fotográficos y escritores de artículos. En su editorial, tras palabras del hermano mayor de esta hermandad, don Graviel Morales, pone hincapié de un trabajo de Semana Santa donde no solo se basa en el oro y la plata, sino que algo más importante, como la formación de fe y caridad en los hermanos, dando también la gran importancia en el espíritu solidario, que últimamente y en este tiempo que corren, favorablemente se va desarrollando. Agradecimiento por su parte de todo el esfuerzo de todas aquellas personas colaboradoras de esta revista, que gracias a ello sigue manteniéndose viva. Desde nuestro obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Marcelo Pérez, nos escribe un mensaje donde todos los cristianos debemos tener conciencia de que somos Iglesia todos los días de nuestra vida. Por ello exige la gran humildad por nuestra parte, descubrir el amor que Dios nos tiene y, siguiendo este camino que no es fácil, nos comunica que para nada ni a ninguno de nosotros nos va a faltar su oración y su bendición como obispo. Una doctora y mujer de la verdad, como Santa Teresa de Jesús, nos relata a través de su biografía nuestro director espiritual, don Juan Jacinto del Castillo. En dicho artículo nos narra cómo Santa Teresa desde niña es la gran muestra de los caminos espirituales y cómo demuestra que por su naturaleza aborrece la mentira, de aquí una mujer de verdad y un primor que la Iglesia Católica y Sanlúcar celebren de manera particular este año su jubileo. Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar y por nuestro ilustrísimo señor alcalde, don Víctor Mora, nos hace llegar a todos los sanluqueños que a través de una coordinación y colaboración por el Consejo Local de Hermandades, cuya labor y la de todas las cofradías sea reconocida esmeramente y de manera pública con la concesión de la insignia de oro de la ciudad por su labor social, solidaria y cultural. El Ayuntamiento hace también su esfuerzo en seguridad e infraestructura para que los desfiles se desarrollen con brillantez y deseando que la Semana Santa de Sanlúcar siga siendo y teniendo una gran referencia turística y cultural. Caridad por Sanlúcar coronada. Y de la mano de don Fernando Cruz Isidoro, historiador y archivero de la Hermandad de la Caridad, nos relata la conmemoración de la coronación de la Virgen de la Caridad, que tendrá lugar Dios mediante el próximo 15 de agosto, cuando la patrona vuelva a procesionar hasta la calzada del ejército. Un viacrucis de una aproximación a su origen y significación, nos documenta y escribe don Santiago Soler, en el que nos muestra un Dios que padece los sufrimientos de los hombres,
y cuyo amor nos permanece imposible y alejado, sino que viene a estar con nosotros hasta su muerte en la cruz. Novedosas y emocionantes fotografías y de todas las hermandades y agrupaciones de Sanlúcar nos trae esta revista en formato A3 apaisada, donde nos transporta a través de su lectura por sus autores a la gran pasión según Sanlúcar. En dichos artículos y con gran contenido intervienen don Daniel Vargas Palacios, don Manuel Lobato Reynoso y don Antonio Martín Sánchez. Y en su fotografía, don Javier Rodríguez, don Antonio Palacios, don Gonzalo Ceballo, don Juan Pomares, don Joaquín Jiménez, don Javier Franco, don Jorge Reyes y don Alejandro Román. Depende de nosotros, cofrades, el qué. Depende, y mucho, de nosotros. La falta de compostura y respeto ante un desfile procesional. Los murmullos que requieren silencio. Respeto a los desfiles procesionales y un sinfín de obstáculos en el que a veces debemos comprometernos todos para que no suceda. En definitiva, don Antonio Pedrote Romero, escritor de este artículo, pone hincapié del máximo interés y esfuerzo por nosotros para mantener el orden en nuestros cortejos. Al final, depende de nosotros. Espléndida biografía llega a esta revista del escultor Antonio Eslava y de sus obras para la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Buen relato y narrado por don Antonio Miguel Bermudo, que tras su recorrido sobre la vida y la obra de Eslava dará a conocer al lector del gran valor de sus obras. Gracias a la unión de la parroquia de Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad, y muy especial al reverendísimo padre don Iván Carrera, nace una nueva agrupación. Su responsable nos cuenta su encaminada historia, así como de su día a día, proyectos, objetivos y actualidad en sus trabajos. Su principal finalidad, crecer en nuestra Semana Santa y, sobre todo, potenciar la fe cristiana a todos los sanluqueños. Interesante entrevista y para el mundo costaleril de uno de los capataces más prolíficos y solicitados entre las cofradías sevillanas. Y me refiero a don Antonio Santiago Muñoz, que tras las atrayentes preguntas por don José Antonio de los Reyes, deja para todo aquel costalero unas cautivadoras y encantadoras respuestas. Una historia de más de 300 años donde dos cofradías echaban falta su más amable apellido. Apellido donde certifica su pasado, su presente y su futuro. Angustias y consuelo gozan ya de él. Un Carmen que siempre estuvo ahí, por don Julio Rodríguez. Gran evolución se pone en nuestra Semana Santa de manifiesto, tanto al día a día de las corporaciones como en lo espiritual, y nos escribe dicho artículo don Miguel Ángel Zambruno sobre las imágenes secundarias en nuestra cofradía, y nos transmite cómo una catequesis pública se ve perfectamente reflejada y que gracias a estas, Sanlúcar tendrá una explicación evangélica en los días de su Semana Mayor. Algo más que un anhelo por don Jesús Vega. Nos informa del comienzo, esfuerzo e ilusión de uno de los proyectos más importantes y a su vez necesario, como lo es el de la realización del nuevo altar para nuestro Padre Jesús cautivo, que con la ayuda de todos será una realidad. Inquietudes, ilusiones y nerviosismo a su vez nos conlleva a los cofrades tras haber celebrado un nacimiento de Jesús y que nos lleva a la muerte convertida en la cima de la vida. A esta es artículo de don Rafael Ibáñez, que nos ilusiona con el comienzo de una nueva Semana Santa 2015. Otra ilusión y otra nueva agrupación en Sanlúcar, como es la agrupación de la Tercera Caída, residente en su sede canónica en la parroquia de San Pedro de la Jara. Un grupo de jóvenes que se unen ante un proyecto de hermandad y que esta comisión de revista entrevista para dar a conocer a sus lectores de sus creaciones, proyectos, miembros, así como de sus obras sociales y caridad. Por excelencia, de quien es más evangelizador y comunicador de la buena noticia y por el reverendo padre don Narciso Climen, nos titula su artículo San Juan Evangelista, vocero de la buena nueva, en el que nos difunde a los cofrades en este gran descubrimiento de que el amor es fuerte como la muerte y de cómo el apóstol Juan vivió este gran amor. Significativo, valioso y fundamental encuesta para el cofrade del presidente del Consejo Local de Hermandades de nuestra ciudad, don Agustín Hernández, que con clarísimas palabras nos explica de su coordinación, funciones, actividades, gestiones, relaciones institucionales,
proyectos, formatos de trabajo, pretensiones y ante unas preguntas interesantes donde el presidente de la misma responde con bastante aclaración ante la gran responsabilidad y ocupación que se someten para nuestra Semana Mayor. Curioseando en el archivo de la banda de música Julián Cerdán, de don José Manuel Castroviejo, atesorado dicho artículo, hace más de un siglo y heredado de la antigua banda municipal, nos denota la gran importancia que ha tenido la música en nuestra ciudad, desde siempre. Importantes y antiguas obras vienen reflejadas en la misma, llevando consigo así santo y seña de una elección y repertorio de calidad desde hace muchísimos años para nuestra ciudad. Cerrando estos artículos, entrevista al pregonero de la Semana Santa 2015, don Juan Francisco López Escobar, que a raíz de una encuesta por los señores don José Luis Raposo y don Manuel Franco, nos adelanta sobre un pregón guardado con muchísimo sentimiento y que basado en el tiempo nos deleitará con bellísimas palabras el próximo domingo 22 de marzo. Y para lacrar esta revista, su contraportada. Una noche calurosa y estrellada de un 15 del mes de agosto, donde nuestra excelsa y patrona Virgen de la Caridad coronada bendice a su pueblo por las calles de Sanlúcar ante una lluvia de pétalos de amor de todos sus devotos. Excelente fotografía de contraportada por el autor don José Antonio González Salazar. Mi mejor agradecimiento y el del hermano mayor junto a su Junta de Gobierno de esta hermandad por el gran esfuerzo, trabajo y dedicación que se ha llevado a cabo para esta edición número 33. A su comisión, José Luis Raposo, Manuel Franco, José Antonio de los Reyes y Ricardo Monge. Maquetación y diseño, Emilio del Ojo. Y su coordinador, Antonio Velázquez. Agradecimiento a todos los autores fotográficos, así como de los escritores de los artículos. Agradecimiento a todas aquellas empresas que han ofrecido su publicidad un año más para que esta revista pueda salir a todas las papelerías de Sanlúcar como a otros diferentes puntos geográficos fuera de nuestra ciudad. A Santa Teresa Industria Gráfica, en especial a Rocío Martínez por su gran gestión en ella, dando un resultado final a esta revista de gran calidad en impresión y encuadernación de la misma. A todos vosotros aquí presentes, muchísimas gracias por vuestra presencia. Y cómo no, a su director y componentes de la banda de tambores y cornetas de la Veracruz de Utrera por su interpretación un año más en esta nueva edición de revista. Y por fin, acabamos. Vamos ya de recogida, pero aún queda cuaresma por delante para que te lo pienses bien. Tú y yo, hermano, caminamos hacia la Pascua y este camino no puede ser estéril. No puede ser un pasatiempo divertido, ni siquiera una ocasión para compartir rato con amigos que se ven poco. La cuaresma es algo más serio. Es una invitación a cambiar nuestras vidas, la tuya y la mía. Una ocasión para seguir a Jesús más de cerca, acelerando el paso de nuestras vocaciones, pues todos estamos llamados a cumplir una misión. También tú, también yo. ¿Cuál es tu misión, hermano? Sí, hermano, piénsalo bien. Que esta cuaresma sea el encuentro definitivo de nuestras vidas con Jesús. Que cada día nos aprestemos a oír su voz, lo que tiene que decirnos. Que estemos atentos esta Semana Santa a ver más allá de los pasos y las imágenes. Que aprendamos el camino de la cruz. Un camino difícil, pero hermoso. Un camino de sacrificio, pero de alegría. El único camino para ser felices. Permitidme. Y quisiera acabar con María, esa sencilla mujer a la que veneramos como madre. Ella es nuestra guía, nuestro amparo. Ella es nuestra gracia y nuestra esperanza. Mirándote a la cara, se me estremece el alma, se me nublan los sentidos y se me alegran las entrañas. Mirándote a la cara, santa madre guapa, la vida se me enamora llena de esperanza. Mirándote a la cara en tu paso de plata, descubrí la belleza un domingo en la mañana. Admirado me quedé contemplando tu saya, las flores que te prepararon y las velas de guirnalda. Mirándote a la cara volví a conocer mis lágrimas, un llanto de contento que sentí en mis adentros, contemplando tanta luz aquel día en la mañana. Y quedé herido al olor del incienso derretido, por el fuego que en su ardor quemaba mi corazón arrepentido.
y vi el puñal en tu pecho hundido, como si lo hubiera yo clavado, maldito desagradecido. Pero mirando otra vez tu cara, sentí el perdón, más allá de todo lo conocido, y me inundó el amor de hijo agradecido. Con cuánto amor, oh madre, te vistieron tus hijos, con cuánto primor colocaron los cirios, con ese arte que tú le has concedido. Imaginé tus andares por las calles sanluqueñas, imaginé que llegabas a las puertas de mi casa y allí una saeta en sueños te cantaban. Mirándote a la cara, comprendí, madre mía, que la vida es un regalo y tú, mi gracia y mi esperanza.
Antonio, sabía que no nos iba a defraudar y que tus palabras sabían transmitir perfectamente la encomienda que este acto de presentación de la revista de la Semana Santa lleva de la mano. Enhorabuena. A continuación, nuestro hermano mayor hará entrega al presentador un recuerdo de este acto. De la misma manera, ruego la presencia de nuestro compañero Manuel Rodríguez Brun y del autor del cartel Antonio Orellana Palacio para hacer la entrega de un recuerdo de este acto. Ruego la presencia de nuestro compañero Ángel Pedrote y al representante de Banco Mediolanum, Israel Andrés Montserrat. Seguidamente haremos entrega de un pequeño detalle en agradecimiento a la banda con el tambores de la Veracruz Utrera, por lo que ruego la presencia de nuestro compañero Antonio Manuel Velázquez y del director de la música de la banda, Benjamín Monge Ferrer. La marcha que pudiéramos escuchar anteriormente era Silencio Blanco de Julio Vera y Arrepentimiento de Benjamín Monge Freire. Ya para terminar, la banda de con el tambor del Santísimo Cristo de la Veracruz Utrera interpretará la marcha Nuestra Oración de Esperanza de Javier Rivero y José Manuel Marín y cerrará este acto con la interpretación de la marcha real. Sin más, agradeciendo a todos vuestra presencia, les recuerdo que podrán adquirir la revista en el cancel de la iglesia y a partir de mañana en las librerías y kioscos de nuestra ciudad. Muchas gracias y muy buenas noches.